Excelente, buenas noches. ¿Me permite abrir así el programa? Bueno, le damos a todos ustedes la bienvenida. Como pocas veces hemos empezado a recibir mensajes de agradecimiento, de felicitaciones, de salutación. No para mí ni para el programa. Bueno, sí, en cierta forma es para el programa, pero para el principal invitado de esta noche. Lo hemos venido anunciando desde hace algunas horas, porque estaba que venía, que no venía, justificado el hombre. Él es una persona de palabra, siempre que ha dicho voy, voy. Y así ha cumplido a lo largo de tantos años y bueno, no podía ser la excepción. ¿Sí? Esta noche tan especial para todos los hinchas de Morón, para todos aquellos que lo han visto en un campo de juego, en la televisión, y gritado seguramente los 160 goles que ha marcado. En realidad 159, uno se lo adjudicaron, pero por supuesto está anotado en su cuenta. 160 goles, récord histórico en el Club Deportivo Morón, el más importante club de fútbol de toda la región oeste, récord en asistencia, bueno, puedo seguir tirando datos toda la noche, usted ya sabe de quién se trata. El hombre fue homenajeado hace dos días nomás en el estadio del Deportivo Morón. Hubo un partido oficial, aunque no parecía por momentos. Estábamos todos tensos, emocionados, él ni que hablar, por supuesto, porque además de jugar sus últimos 9 minutos profesionalmente al fútbol, estuvo acompañado de sus afectos primarios. Sus hijas, su madre, su esposa, su nieta, su hermano, uno de sus hermanos, sus sobrinos y también muchos seres queridos. Y tal, el resto, 22.000 personas colmamos las tribunas del Estadio Nuevo Francisco Urbano. Bueno, había algo para acompañar todo esto que yo estaba diciendo. Acá no se ha escuchado nada, pero bueno, otra vez será, así se dice en la cancha, ¿no? Otra vez será. Lo vamos a presentar. Bueno, está saliendo al aire, pero acá no se escucha, ¿eh? Acá no se escuchó, acá nos faltó el retorno. Pero bueno, lo vamos a presentar. Vino manejando por la Ruta 9, Damián Emilio Ackerman. ¿Ruta 9, digo bien? Sí, 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 Ruta 9. Damián, un gusto tenerte acá. Gracias, Adrián. Bueno, gracias. Costó, pero porque la verdad que te fuiste ayer a Córdoba a llevar a tu mamá, a tu hermano, a tus sobrinos, que habían venido a presenciar tus últimos minutos en un campo de juego, que también fue una sorpresa, ¿no? No lo esperabas. No lo esperaba, sinceramente no. Y bueno, lo llevaste ayer a Córdoba, a tu pueblo natal, a Porteña, y allí tuviste un recibimiento bárbaro, que también nos vamos a ocupar en el transcurso de los próximos minutos hablando de eso y mostrando las imágenes que realmente tampoco te esperabas. La verdad que venís teniendo muchas sorpresas y muchas emociones fuertes, por cierto. Sí, sí, sinceramente, bueno, tomamos la decisión, digo tomamos porque hablando con mi familia, con algunos amigos, con el círculo más íntimo, tomamos la decisión hacía pocos días de ponerle fin a la carrera. Se lo comuniqué primero al entrenador que esté atento porque probablemente este domingo íbamos a dejar de ser profesional, después lo hablamos. Obviamente, cuando se confirmó, se lo confirmamos al presidente. Sí. Y bueno, nada, no. Sinceramente no esperaba tanta repercusión. No esperaba todo lo que pasó, ¿no? Tan de golpe. Mucha demostración de cariño, de afecto, mucha demostración de respeto. Así que nada, sinceramente aún sigo sorprendido de lo que fue el domingo. ¿Cuándo tomaste la decisión, Damián? Habíamos estado compartiendo una charla 48 horas antes en el Polideportivo Municipal de Gorquigrano, una charla que organizó el municipio de Morón con otros ídolos del Deportivo Morón. Uno de ellos era Damián Ackerman, el Chino Lara, el Cabezón Méndez y Chiche Migliardi, el actual técnico. Vos también eras parte de esa mesa, de esa charla distendida. Y hablábamos de todo un poco, ¿no? A nadie se le pasó por la cabeza, todos teníamos presente que el retiro quizás hubiese estado decidido por vos para el final del campeonato. Pero bueno, nadie esperaba que tomaras esa decisión. ¿Cuándo te terminaste de decidir?
No, bueno, era algo que, ¿Ya venía, ese día lo tenías decidido y nos engañaste a todos? Era muy probable, sí, sí, ya estaba, uh-huh. ya algo sabía. En realidad, yo tengo 42 años, el físico a veces te pasa factura, venía una seguidilla de lesiones, y sentía que me costaba mucho volver a encontrar el ritmo. Después, bueno, de un inconveniente que de público conocimiento de un entrenador también, sí, me costó, me golpeó mucho en la parte anímica, psicológica, eso acompañado también de las ganas. Después de tanto tiempo, a veces tenía ganas de levantarme e ir a entrenar y otras veces no tanto, entonces sentía que no estaba sumando de la manera que el club necesitaba. Más allá de ser un futbolista, obviamente, Damián sumaba también desde otros aspectos, desde cuando hay que hablar en el vestuario, algún problemita, cuando hay que salir a calmar un poco las aguas, sí. Lo hacía porque lo sentía, obviamente, uh-huh. Nadie me daba letra, ¿no? Ya, pero entonces sentía como que no estaba con ese ánimo, no contagiaba la alegría que normalmente suelo contagiar, no estaba bien. Uh-huh. Entonces son señales que uno tiene que ir agarrándola y bueno. Fue eso lo que me hizo realmente tomar la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional. ¿Y estás bien con esa decisión que tomaste? Estoy muy bien, uh-huh. sí, sinceramente muy bien. Y me di cuenta que no le erré porque estoy muy tranquilo. Y bueno, con todas estas demostraciones de cariño, estuve respondiendo mensajes hasta hoy, mensajes del día domingo, como te dije, ¿no?, anteriormente, mucha demostración de cariño, respeto sobre todo, uh-huh. que es lo que es lo por ahí lo difícil de conseguir en el fútbol, porque todos sabemos que es un deporte muy exitista, donde hoy sos bueno y mañana no tanto. Sí, lo hemos charlado con vos en alguna otra entrevista, al poco tiempo que nos conocíamos, y lo saludo a José Luis Chamá, quien fue productor de este programa durante muchos años, nos presentó, fue Celestina en cierta forma, uh-huh. ese día que ya yo te admiraba desde una tribuna y cuando te conocí personalmente en una entrevista, la verdad dije, este pibe además de goleador y de buen jugador, es una gran persona y bueno, nos fuimos conociendo con el paso del tiempo, pero digo, le mandamos un fuerte abrazo a Jochu que está del otro lado y siempre voy a recordar esa gestión que hizo para que vos en ese momento estuvieses en el programa, pero decía fue esto que vos acabas de decir, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que vos lo decías y bueno, hoy está presente. Hay muchos llamados. Bueno, es la noche del ídolo, ¿sí? Donde se ha retirado el ídolo el pasado domingo, futbolísticamente y profesionalmente. Va a seguir jugando a la pelota, seguramente donde sea, con amigos, con conocidos. Hay un partido homenaje que está organizándose a partir, está previsto, todavía no tiene fecha puntual, va a ser para el mes de noviembre. ¿Estás de acuerdo con que se haga un partido homenaje? ¿Tenés ganas? No, en realidad no soy muy partidario de esto, pero sí. Después cruzándome con hinchas, antes, ¿no?, de tomar la decisión de abandonar el fútbol, me decían que querían ¿Mm? Que querían hacer algo, que querían despedirme bien y bueno, le fui agarrando, digamos, el gusto y ahí vamos a ver si organizamos algo conjuntamente con el club, obviamente, claro. Uh-huh. De hacer algo lindo para la gente, así que bueno. ¿Cómo te imaginas ese partido? ¿Con, bueno, con amigos, sí, seguramente, ex compañeros, solo de Morón, sí, sí, o también de otros equipos que has integrado? No, Ferro, Blooming de Bolivia, Gimnasia Grima La Plata. No, la idea es hacerlo con jugadores de Morón, que uh-huh. la gente también pueda ver algunos jugadores que han pasado, que también han dejado alguna marca. Así que en principio la idea es esa. Así que bueno, vamos a ver qué opina también la gente de la comisión directiva, porque sí, por ahí también estaba la posibilidad de sumar a jugadores que han jugado antes que yo. Uh-huh. Así que bueno, también una forma de bueno, de todas formas vos tenés que ser parte de todo lo que se decida, tenés que ser, sí, parte. Sí, seguro, pero también es una linda idea que también
reconocerles, ¿no? En parte lo que han hecho como futbolistas, que por ahí no han tenido la posibilidad. Mirá qué generosidad de parte tuya, Damián. Así que me parece que también estaría bueno que la gente pueda acompañar y pueda ver también a esos jugadores, ¿no? Siendo ídolo, aún esto tiene que ver con lo que decías hace un ratito, siendo ídolo, ya siendo goleador, en algunos casos fuiste hasta cuestionado injustamente. Esto es lo que decía, que hablábamos en alguna entrevista, en una de las primeras. La ingratitud a veces del hincha de fútbol, que por la pasión, agarrándose a veces de la pasión, ¿no? Como justificación, que la verdad yo no lo justifico ni con un ídolo ni con cualquier jugador, es un ser humano, es un laburador, nos guste o no. La pasión hasta ahí, digamos, ¿no? Pero no, bueno, la violencia, por supuesto, ni que hablar, pero hasta el insulto, el agravio, habiendo muchas veces familiares de tal o cual jugador. Bueno, a veces te tocó eso. La mayoría fueron aplausos y gestos de aprobación. Pero digo, también pudiste superar eso, ¿no? Sí. Soy un tipo al cual le afecta mucho eso. Sí, de hecho. No tengo redes sociales por uno de los motivos por eso. Les tengo prohibido a mis amigos, al círculo íntimo, traerme algún que otro chisme o alguna crítica. Sí. Normalmente las críticas hacia mí no son críticas constructivas, sino todo lo contrario. Algunas críticas que leo por ahí o que me pasa alguno que se le filtra algún chisme, son críticas destructivas. Y eso es lo que molesta en realidad, ¿no? Cada jugador, cada entrenador, cada dirigente, en el lugar que le toca ocupar, quiere siempre lo mejor para el club. Por supuesto, es cierto. Y bueno, nosotros como futbolistas cuidamos nuestra fuente de trabajo, o sea que queremos hacer las cosas bien y queremos progresar en esto, ¿no? Porque cuando no hay sentimiento, está el bolsillo del jugador, ¿no? Claro, muchas veces no se entiende y hay que también razonarlo de esa manera. Seguro que sí. Ningún jugador quiere perder dinero porque es un laburo, en definitiva. Es así como decís, así que nada. Bueno, por eso molesta también a veces la crítica maliciosa, metiéndose en sectores o en lugares donde no corresponde, por ahí no valorando el trabajo del futbolista, que no es fácil, ¿no? Mirá, no puedo dar a conocer el nombre porque no se lo consulté, pero el domingo tuve el honor de haber escuchado a alguien que por una etapa de tu carrera fue crítico tuyo. Y el domingo, ya después del partido, a la tardecita, me envió un mensaje con unas palabras, pues siempre fue un motivo de debate en alguna charla de café entre él y yo, defendiendo él su postura, yo la mía, en función del ídolo Damián. Y la verdad que esas palabras, se lo dije, me enorgullece cuando dijo, bajé las armas y reconozco por tal y tal motivo. Normal, bueno, no viene el caso, pero... Normalmente... pasa porque no han sido contemporáneos, es la realidad. A ver, yo siempre lo pongo de ejemplo a mi ídolo cuartetero, que es Gary, que sonaba recién. ¿Lo escuchaste? Yo no lo claro, escuché. Claro, sí, yo estaba escuchando. ¿Sí? ¿Qué oído? Entonces, fue una de las sorpresas que fue un fallido, pero bueno. Claro, pero bueno, lo estaba escuchando. Sí. Y yo lo descubrí por vos a Gary, yo no lo conocía a Gary. Bueno, yo me crié escuchando esa música, imagínate que lo escuchaba en los discos. Bueno, los chicos van a decir, ¿qué es eso? ¿A qué edad? Unos discos, unos long play. No, tenía 8 años, 9 años, ya lo escuchaba en Trulalá y después a partir de los 11 años lo empecé a escuchar como solista. Te llevo esto porque te lo comparo, porque para mí Gary es el número uno del cuarteto. Y hoy en día hay bandas como La Conga, por decirte, Dale Que Va, o varias, Ulises Bueno, que son buenísimos, pero que por ahí yo me quedo con Gary porque lo viví. Pero no le quito ningún mérito a todos estos muchachos, a estos grupos que mueven multitudes y que la rompen, que son excelentes cantantes, que son excelentes músicos. Entonces yo lo llevo para ese lado y por ahí... lo comparo con esto, ¿no? De que por ahí es probable que no sé con quién hablaste, pero es probable que sea un tipo de 50 y pico años, 60 años. 60 y pico. Suele pasar eso. Sí. Así que hay algunos. Y ojalá que algún día esas palabras que yo escuché
te las diga a vos si es que no te las dijo. No puedo revelar quién fue, por ahí ya te lo ha dicho y estoy diciendo... No, hay muchos que te lo dicen así. Sí. Después me ha pasado también que en la fiesta de los 75 años viene un muchacho y me dice, ¿te puedes sacar una foto con mi hijo? Porque él te ama. Yo, bueno, ahí... Digo, bueno, tenés un hijo inteligente. Sí. Qué lindo. Bueno, yo veía el otro día, bueno, con la emoción, quise agarrar el teléfono, filmé un poquito, pero dije, la verdad no me puedo perder un instante con un teléfono. Lo hice, pero cuando lo pensé, lo razoné, fue todo tan rápido a mí. Bueno, la emoción, me tocó llorar los días previos cuando me enteré. Me fui a acostar ese martes a la noche, te digo de una manera, cuando me iba de este canal, me enteré y me fui a acostar triste, pero... sin haber hablado con vos, diciendo, bueno, ha tomado una decisión que indudablemente la ha pensado, la ha madurado y consideró indudablemente que llegó su momento, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá he jugado, cuelgo los botines profesionalmente, voy a seguir ligado al fútbol, como vos lo has dicho, y has cambiado de opinión, también esto te lo he dicho, y afortunadamente, ¿no? Porque, digo... bienvenidos los Damián Ackerman al fútbol, ¿no? Un fútbol donde ustedes más que nadie saben que no es un ambiente donde está sembrado el piso de pétalos de rosa, ¿no? Todo lo contrario, es un ambiente muy competitivo, donde a veces no se juega de frente, ¿no? Ya no solo con los jugadores, sino con todo el mundo del fútbol. Inclusive también. Por supuesto, uno como hincha no ha hecho todas las cosas bien. Pero digo, bueno, sabia decisión que ha tomado Damián. Y desde el domingo para acá, en realidad, desde el día que tomaste la decisión y lo anunciaste. Emociones, todo, me imagino, uno como hincha, pero vos como el verdadero protagonista, ¿no? La semana, cuando se empezó a conocer la noticia, los llamados, los comentarios, los saludos, el día del partido, la emoción cuando viste a tu mamá, a tu hermano, a tu sobrino llegar a la concentración, gracias al gesto también que ayer se lo agradecí a Martín Lara, que la verdad es un... lo conocí hace poco tiempo, lo conozco de vista hace mucho tiempo en la cancha, hace poco lo empecé a tratar por el tema que están trabajando y lo felicito por la estatua para Damián, que hay que seguir colaborando para que la podamos tener el mes de noviembre ya instalada en la sede del Club Deportivo Morón, pero bueno, digo, la fue a buscar a tu mamá, este gesto de este pibe que la verdad es un hincha bárbaro, es un fanático tuyo, te tiene allá arriba, pero bueno, también una emoción, me imagino verla a tu vieja llegar a la concentración, el día del partido, la despedida, esos 9 minutos que... ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Damián Ackerman esos 9 minutos? Sinceramente, ¿la pelota era en un segundo plano? Sí, sinceramente pasó rapidísimo. Sí. Pasó rapidísimo porque cuando miré para el costado ya estaba Leo Ramos para ingresar. Pero sí, sinceramente lo de Martín ha sido un gesto que no voy a olvidar nunca. Un gesto de un hincha que no quería permitir que mi madre no esté presente ese día, ¿no? Sí, porque no iban a poder venir por un inconveniente con el vehículo. Pero yo cuando la vi obviamente me recontra emocioné en la concentración. Pero después le digo, ¿y cuándo vinieron? ¿A qué hora salieron? Me dice, no, nos fue a buscar a Martín. Yo lo miro, Martín, vos estás totalmente loco. Martín es un amigo, lo considero un amigo, un tipo bárbaro. Y bueno, y teniendo este gesto, sinceramente, es para sacarse el sombrero. No. Es familia, ya a partir de las acciones. Sí, es familia. De hecho, Martín es, siempre cuento la anécdota de gente que ha ido al pueblo a conocer. Bueno, una de las personas es Martín. Y a Martín yo lo llevo... A Porteña. Donde nació Damián Ackerman, en Córdoba. Entonces yo lo llevo a recorrer el pueblo. Le digo, vení que te voy a llevar al lugar donde yo vivía cuando tenía 4 años. Sí. Cuando yo tenía 4 años ya estábamos los 4 hermanos. Y nada, vivíamos en un lugar muy chiquito, un galponcito muy, muy, muy chico, la verdad, muy humilde. Y cuando lo llevo a ver el lugar, el galpón tenía solamente una pared y había una montaña de escombro. Entonces le digo, Martín, mirá, vamos a seguir porque en esa montaña de escombro era donde yo vivía. Mira vos.
Y me dice, ¿a dónde voy a ir? Para un poquito, salta el tejido que había y se trae un ladrillo. O sea, sí. Tiene un ladrillo en la casa, tiene unas cosas. De ese capítulo de la historia, me enteré ayer cuando me la contaba y digo, la verdad, sos increíble. No, yo jamás me hubiese imaginado hacer algo. El autor del libro de Damián Ackermann los tiene que tener Martín Lara. Un enorme agradecimiento, un gran hincha de Morón, un fanático de Damián, hecho muchísimo por el club y también por nuestro máximo ídolo. Bueno, y en esa charla que hacía referencia yo hace un ratito, que tuvimos hace 10 días en el Polideportivo Municipal Gorki Gran, hermosa charla con otros ídolos también del Gallo, te preguntaba, y también te lo he hecho en otros momentos, ¿no? Pero cómo uno cambia y evoluciona o piensa o modifica por lo que sea, ¿no? Los sentimientos, las sensaciones. Te pregunté, si el fútbol te había dejado amigos, y nos mencionaste en ese momento a Guanchope Ávila, en su paso por Morón, que siguen relacionados, se contactan, sí, sí. Él también ha mandado mensaje y también hace referencia a eso. Y también mencionaste a Quique Secafién, a quien todos los hinchas de Morón lo recordamos mucho más por su paso, varios años en Deportivo Morón, para mí también otro de los integrantes de la gran vidriera de ídolos que tiene el Gallo, ¿no? Quique Secafién, con esa pegada maravillosa, golazos que ha hecho Quique. A veces, cada tanto, de la popular, un poquito de alguna puteada se nos iba cuando los córner los pateaba siempre al primer palo. No quería entraba nadie a cabeza. Decíamos, ¿por qué lo patea al primer quería palo? Quería hacer pero el bueno, gol. Después Quique se dedicó a otra cosa, después del fútbol. Y hoy lo tenemos acá, para que lo salude Damián. Buenas noches, Quique, ¿cómo te va? Todo bien, saludo a Damián ahí. Bueno, ahí lo estamos viendo a Quique. ¿Cómo andás? Grande. Bueno, qué grande. Estás grande, Quique, ¿eh? ¿Qué edad tenés? 38. ¿38? Ya vos, no, sos un pibe. Si este se retiró a los 42, vos todavía tenías. ¿Por qué te retiraste tan temprano? Y bueno, por cómo me ves, por eso me retiré. Un fenómeno, Quique. Un grande. Yo lo considero un amigo porque, bueno, tenemos más o menos, pensamos más o menos lo mismo del fútbol y nada. Tenemos algunas anécdotas. ¿Son para contar en tele? Sí, la ¿sí? Voy a contar la del gato cuando decía la del Carrefour. Nos sentábamos uno al lado del otro con Quique en la charla del gato, en el la gato charla Bañeri. Previa al partido, sí. Y el gato decía algo así como, ¿vos qué querés tener, el Carrefour o el kiosquito? ¿Viste? Decía. Sí, a mí, enojado. Claro, yo quiero el Carrefour, yo quiero el lío, yo quiero. Y Quique me mira así y me dice, a mí dame el kiosquito. Ahora somos exjugador, decía. Sí. Imaginá a Acker tomando una cervecita en la vereda. Qué fenómeno, Quique. Quique, ¿estuviste el domingo en la cancha? Sí, por supuesto, sí. Bueno. Sí, un día muy emocionante, la verdad que verlo a Damián así fue un día muy lindo, me emocionó mucho lo de la mamá. Sí. Toda la historia, la foto, después de donde yo estaba no se veía muy bien, pero bueno, después las fotos, la foto con la mamá... Que recorrió el país. Recorrió el país porque le hicimos circular por todos lados. Sí. Y la aparte, la verdad que lo que yo tengo que decir de Damián es, más allá de lo futbolístico, que todos ya lo saben, los goles, la trayectoria, es la persona que es... el fútbol es un ambiente bastante difícil. Lo decíamos recién, sí. Tantos años de vigencia, viste, confunden, la gente habla, bueno, eres una persona intachable, todos lo quieren, sí. Lo respetan en todos los clubes. La otra vez yo en un laburo, uno de mil millones me conoció, me dice, yo, viste, el tipo era de Chicago. Ackermann, viste... O sea, todos los otros clubes lo reconocen, lo reconocieron. Sí, y es cierto. Es la imagen del club, es la imagen de Morón durante muchos años. Es marca registrada, Damián Ackermann. El apellido Ackermann, el nombre Damián Ackermann es marca registrada para Morón. Siempre lo pienso y lo digo.
quizás las distintas comisiones directivas, desde que Damián está en Morón, pero ya ha entrado en goles y con su trayectoria en Morón, quizás, en el buen sentido de la palabra, no fue aprovechado, Damián, para potenciar aún más al Deportivo Morón en los distintos barrios, en las barriadas que componen toda la región. Pero bueno, nunca es tarde, Damián está acá con nosotros, va a seguir vinculado al fútbol, ojalá que lo siga haciendo con Deportivo Morón, y si no lo es, bueno, lo vamos a agarrar a quien sea, Damián tiene que seguir siendo de Morón en el lugar que sea, ¿sí? Y sabes que, Quique, hace un ratito cuando hablábamos con Damián, hablábamos del partido homenaje, le preguntamos si le gusta o no, dijo que bueno, en principio no, pero que a partir del comentario de varios se empezó a animar y le está gustando la idea. Pero también dice, está bueno que me reconozcan a mí, pero también está bueno en la convocatoria que él va a hacer para integrar los dos equipos que juegan en ese partido homenaje, convocar a jugadores que pasaron por el Deportivo Morón que quizás no tuvieron el reconocimiento o un partido o una despedida como se lo merecían. Te incluyo a vos. Así que habla de la generosidad y de lo buen tipo que es Damián. De lo generoso, ¿no? Sí, no. Es que él hace, me dijo de la posibilidad y bueno. Yo me lo tomé bastante en serio en el sentido que estaba medio más gordo y empecé a adelgazar un poco de a poquito. Sí. Y es, si se lleva a cabo, es un evento que a mí me va a volver a traer también en lo personal el recuerdo de la cancha, de la gente. Sí. Obviamente es el momento de él, pero cada uno de los que él invite va a volver a vivir. Seguramente. Nosotros vivimos en Morón, que fueron buenas y malas, pero las buenas fueron muy buenas. Uh-huh. Y entonces tenemos en el corazón siempre ese recuerdo, imborrable para nosotros, los jugadores, esos momentos siempre quedan. Seguro. Quique, te agradecemos enormemente haber compartido estos minutos con Damián, con nosotros y por supuesto con toda la audiencia. Sí, nos estamos viendo seguramente en el mes de noviembre cuando se lleva adelante el partido homenaje a Damián Ackermann en el estadio del Deportivo Morón. Un abrazo enorme. Sí, sí, ojalá y un abrazo para Damián. Chau. Seguí cuidándote, Quique, dale. Otra gloria, chau, otra gloria del Deportivo Morón. Quique Secafién ha pasado por acá. Quiero agradecer a Gustavo Riquelme, periodista, amigo de la casa, ha escrito además nos ha suministrado información, imágenes, fotos, pero también ha escrito antes del partido del domingo unas hermosas palabras dirigidas a nuestro ídolo, y cuando digo nuestro, bueno, además está decir por supuesto que acá no soy neutral. También te pregunté la vez pasada, ¿qué te gusta? ¿El superhéroe? ¿El guerrero cordobés? ¿El gladiador? Vos dijiste, no, me gusta que me digan Damián. Es el mejor apodo que me pueden decir, Damián. Y quedó, es Damián, para muchísimos es Damián. También le agradezco, bueno, a todos los que están del otro lado, Emiliano Cardoso, del barrio Viejo Urbano, le mando un gran saludo a Damián Emilio Ackermann, a Lucas Gambino, que también escribió unas palabras hermosas dirigidas a Damián, la utilizamos, le pedimos permiso, por supuesto, para publicarlas el pasado domingo, inmediatamente cuando Damián dejó el campo de juego, bueno, la dedicatoria de Lucas a Damián. Le digo, firmo al pie, adhiero también a las de Gustavo. El agradecimiento a Martín Lara, ya lo hicimos, a Fabián Acuña y a Martín Prat. También gran parte del material que pasamos lo registraron ellos el pasado domingo. Fabián, un histórico del Deportivo Morón, fotógrafo, y Martín es el hijo de Jorge, que hace poquito dejó de estar entre nosotros, la verdad. Bueno, Jorge estuvo desde arriba alentando y despidiéndote seguramente el domingo, como cuántos hinchas que la verdad en los últimos tiempos nos han dejado. Y algunos que por distancia, por tiempo, por guita, lamentablemente por lo mal que estamos viviendo, por ahí no pudieron estar, pero bueno, lo pudieron ver por tele, quizás puedan estar en el partido homenaje. Bueno, hay muchísimos llamados, como te decía, voy a leer los que pueda. Soy el Chapu. El domingo estuvimos juntos, sí, lo ubico al Chapu del lado 16, jubilado, un histórico, vecino del 3 de febrero, también te quiere, se emocionó, él y todos sus hijos, con Carmelo, su compañero de platea. Bueno, dice que. Bueno, son largos los mensajes, pero se los vamos a pasar, por supuesto, todos a Damián para que
los vaya digiriendo de a poco, respondiendo si tiene ganas, por supuesto, lo dijo, me tomo el tiempo de responder todos los mensajes, la verdad, habla bien de un ídolo, no, nunca se la creyó, es el máximo ídolo del deporte. Bueno, habla bien de Damián porque también te escuché la otra vez en una entrevista. Vengo de abajo, de bien abajo, lo acabas de decir también cuando hacía referencia a tu casa. Y está bueno no olvidarse de donde uno viene, de sus orígenes, Damián. No, de hecho ayer, bueno, llegando al pueblo anoche, me emocioné mucho porque me fue a esperar mucha gente de mi barrio, muchos chicos en bicicleta. Sí. Y me llevaba a mi infancia. Y nada, yo decía que no... Que no me olvido y no me voy a olvidar nunca del chico ese que con 14 años, casi 15 años, se fue a Rosario en busca de un sueño, de ser futbolista, de ser alguien en el fútbol y bueno, bien o mal lo consiguió. Así que nada, fue una sorpresa muy linda lo que me han hecho en mi pueblo, un pueblito muy chiquito, que haya gente esperándome, me gustó muchísimo, me emocionó y nada. No lo creía necesario, se lo dije ahí que no era necesario que pase eso, pero bueno, es un gesto muy lindo, ¿no? Porque cuando me fui y bueno, una vez que me retiro y al otro día volver al pueblo y que me reciban es... Sinceramente me emocionó un montón, y bueno... Y se te nota sí, todavía emocionado, pasaron 24 horas. No, es que es constante, o sea, recibo mensaje, hablo, me llega un mensaje de una persona que llora, que se emociona, cosas muy bonitas, cosas muy, muy, muy lindas, muy, muy sanas, todo el mundo muy respetuoso, así que nada, no, sinceramente... Estoy recibiendo demasiado cariño. No, nunca. Te lo has ganado, en definitiva te lo has ganado, Damián. No solo por los goles, por tu trayectoria. Nunca, te fuiste y volviste 5 veces al club, ya habiendo sido el máximo ídolo, el máximo goleador, el jugador con más presencia. No obstante, dijiste, vuelvo al club, quiero salir campeón. También, no es solo decirlo, ni desearlo. Te lo propusiste junto a todo el equipo, al cuerpo técnico, salieron campeones, festejamos los hinchas, en definitiva salimos todos. La verdad que, y cuando te fuiste a veces un poquito mal del club, tampoco dijiste, como otros hicieron, llamo al abogado, nunca pasó eso con vos. No, y sinceramente siempre que me tocaba volver, lo hacía con la intención de conseguir el campeonato, que era lo que quería, porque ya, como dijiste, había quedado en la historia con siendo el goleador del club, sí. Siendo el jugador que más veces vistió la camiseta. Pero bueno, me faltaba el campeonato, que pudimos conseguirlo obviamente en el 2017. ¿Cuántos pibes se llamarán Damián por vos, ¿Cuántos pibes en Morón y en toda la región? De hecho, ayer hablaba con un muchacho que me fue a visitar a la concentración, sí, también para firmarle una camiseta y me contaba una anécdota así de que él vino y me dijo si con la mujer embarazada, que si era varón se iba a llamar Damián, y la mujer una cara larga, ¿viste? O sea, he vivido esas situaciones media incómodas, ¿viste? Sí. Donde la mujer no quería ponerle Damián claramente. Y bueno, pero sí, está Damián Emilio también, le han puesto Damián Emilio. Ackerman no. Gustavo no. Bueno, pero... Berleta. Bueno, un día te la voy a contar fuera de cámara. En mi caso, está presente el apellido tuyo en mi casa en muchos lados. Tenemos una camiseta, gentileza de Gallo Manía, le agradecemos a Alejandro, a Ana por la gentileza de siempre también cuando hacemos el pedido, presente siempre cuando elegimos a Damián Ackerman. Bueno, un saludo de ambos para el histórico goleador. Ana nos decía cómo lloró el domingo emocionada con la despedida. Quiero que sea ya el partido homenaje. Bueno, tenemos la camiseta, te pedimos que la firmes.
Después vamos a comunicar cómo la vamos a sortear con todos los seguidores de nuestro programa, también los seguidores de Primer Plano Online, para que se vean beneficiados con esta camiseta, nada más y nada menos que con la firma de nuestro máximo ídolo. No, no usarla, bueno, igual falta bastante para que la sorteamos, pero ni locos hay que usarla, esa va para un cuadrito. Bueno, te invitamos a firmarla, Damián. La verdad que ha sido un gusto charlar contigo. ¿Cómo quedó Graciela? Bien, ¿impactada con el estadio? Quedó contenta. Dice, sí. Hijo, yo nunca me saqué tantas fotos como el domingo. Pero aparte yo veía, lo veía en la cancha, pero después cuando pude ver las imágenes de la televisión, el amor de tu vieja hacia vos, esa caricia, ese abrazo, que decía, no te vayas a jugar, quédate conmigo estos minutos. Sí. La verdad que fue impresionante, impresionante. Sí, bueno, sí. A ver, así vamos a mostrar la firma acá del superídolo. A él le gusta que le digan Damián, ¿eh? Ni superhéroe, ni el gladiador. A ver, un poquito más abajo. Ahí va. La firma del goleador en estos momentos, mientras aprovecho y digo que la estatua se va a hacer. Le prometí el domingo la cancha y bueno, hay otra sorpresa. Bueno, llegó otro amigo. Buena persona, jugador inteligente, el superhéroe de la gente del oeste. Con los colores rojo blanco dio la vida, porque Morón es lo más grande de Argentina. Porque el gallito sin Damián nunca podría haberse llenado de tantas alegrías. 160 goles quedan en mi mente, y el 3-0 con los Andes está presente. Y con sus goles y su magia sorprendente, jamás se olvida este pueblo moronense. Y en la banda de Morón estás presente, porque nunca se olvida a los superhéroes. Y vamos, 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 che Damián. Y vamos, 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 Sakerman. Y vamos, 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 che Damián. Y vamos, 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 Sakerman. Y vamos, 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 che Damián. Y vamos, 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 Sakerman. Y vamos, 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 che Damián. Y vamos, 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 Sakerman. Qué grande. Los amigos de la Peña de Udaondo, ¿no? Muchas gracias. La mejor, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Por favor, campeón. Saludo a todos los muchachos de la Peña. Bueno, gracias, nuestro humilde reconocimiento. No, gracias, gracias. Es mucho. Es demasiado. Tenés que aflojar y expresar tus emociones. Sí. Te amo. Me hago el duro, pero bueno, me está tanto llorar. Agarro el auto y me voy llorando. Increíble. Chau. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Vení a la UEM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. La farmacia es un centro de salud. Es un lugar a donde uno acude para adquirir un medicamento, para cumplir un tratamiento, para conseguir información. La primer línea de lo que son los centros de salud son fundamentales, ya que puede ser que la persona sea su primera entrada al sistema de salud, como también para continuar sus tratamientos. La farmacia está abierta siempre y es un centro de salud. Adquirí los medicamentos en la farmacia. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cumplimos 2 años de medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Graciela, de Córdoba, más de 4 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar. PAMI. Primero la gente. Argentina Presidencia. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.
café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ituzaingó separa. Vos sos el primer paso del reciclaje. Sumamos una nueva zona separa. Más de 80.000 ituzaingüenses ya son parte del programa de recolección diferenciada. Sumate a construir una ciudad más sustentable. Conoce más en nuestra web. Ituzaingó es ambiente. Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100, altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Bueno, muy bien, regresamos de esta larga tanda. Enorme agradecimiento a todos los televidentes, varones, mujeres, que se comunicaron con nosotros, expresando su amor, su reconocimiento, también enviando sus saludos al ídolo Damián Emilio Ackerman. Desde Mercedes, ¿sí?, en lo más al oeste que esta señal llega, pasando por, bueno, el reconocimiento, por ejemplo, Juan Paulenco de San Justo, hincha fanático Almirante Brown, también reconocimiento a Damián Ackerman. Bueno, a todos muchísimas gracias. Los que sigan llegando, más los que ya llegaron, los vamos a, por supuesto, a hacérselos llegar a Damián Emilio Ackerman. Norman Díaz, ¿cómo te va? Buenas noches. Adrián, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien. Bueno, algo que no se ha dicho nunca en la tele, cambiamos rápidamente el ángulo de la información, damos vuelta a la página y en este caso para ocuparnos en este último segmento del programa de un tema, la verdad, duro, complicado, ¿no? Que tiene como protagonista a muchas familias en el oeste, pero también en varios puntos del país. Particularmente a un nene que conocemos acá, que lo vimos crecer y que hoy yo te mostraba una foto de él a través del teléfono y no lo podías creer lo grande que está, Ramiro Fraga. 13 años tiene Ramiro. Ramiro es una víctima y en este caso, particularmente, la persona por la cual se inicia esta causa judicial por 4 delitos que le imputan particularmente a un falso médico, a un curandero, a un masajista, a un cuasi kinesiólogo, llámelo como usted quiera, porque en realidad no hay un encuadre legal para
estipular la actividad que él desarrolla. Lesiones graves, curanderismo, asociación ilícita y estafa. Por esos cuatro delitos fue aprehendido, no detenido, sí. Es importante aclarar esto, aprehendido Ronald Mora, este médico que todos conocimos hace un par de años, tenía un centro en el corazón de Castelar, el centro Caminemos, de la Fundación Caminemos, un hombre que llegó bajo la figura de terapeuta, de terapista, perdón, no terapeuta, terapista, desde Cuba y empezó a desarrollar su actividad aquí en la Argentina. Ramiro tiene serias consecuencias en su salud, que es lo que le imputa actualmente la justicia. Bueno, él hacía referencia a que practicaba y realizaba masoterapia neurológica, ¿sí? Infantil, algo que no existe en ningún catálogo médico, no responde a ninguna especialidad. De hecho, él tampoco se ha presentado como médico o como kinesiólogo. Allí hay también una situación legal que, bueno, por supuesto vamos a seguir tratando con el paso de los días a través de nuestro portal de noticias Primer Plano Online. Pero ahora tenemos en comunicación vía Zoom a la abuela de Ramiro, ¿sí? A quien le damos por supuesto la bienvenida, y ella es la denunciante. Se ha presentado ante la Fiscalía en el Departamento Judicial Morón y ha presentado esta denuncia que, a partir del trabajo de la agente fiscal Valeria Curtade, de la UFI número 3, bueno, se actuó rápidamente, se produjo un allanamiento en Ensenada. Exacto, ¿sí? En Punta Lara. Hace algunos días, y Ronald Mora fue detenido, o mejor dicho, aprehendido, me corrige Norman, y está muy bien que así sea, aprehendido con otra persona de sexo femenino que estaba acompañándolo. Estamos en comunicación con, ahí la estamos viendo, a la abuela de Ramiro. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto tenerla del otro lado. Bueno, lamentablemente por esta situación. Sí, lamentablemente, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nosotros acá en el estudio con Norman. Sí, Olga, la escuchamos. Sí. No, sí, yo me presenté, no yo sola, sino con otras mamás también. Ajá, bien. Y ahora se están, ahora que muchas se enteraron de que fue aprehendido, como dicen ustedes, sí, están sumando muchas madres que mañana van a presentarse a la justicia también. A presentarse a la fiscalía, sí. Sí, sí. Es importante, Olga, buenas noches, Norman, la saluda, ¿cómo le va? Es importante aclarar que Olga estaba invitada para venir hoy presencialmente al programa. No puede venir porque mañana miércoles, bien temprano en la mañana, a Ramiro le tienen que operar las rodillas y el próximo lunes le tienen que operar los pies. Sí. En principio, por las lesiones provocadas a partir del tratamiento que hizo con este hombre. Nos gustaría, obviamente, que haga algún desarrollo al respecto, la abuela. Sí, exactamente. Me hubiese gustado estar ahí con ustedes en el piso, pero mañana a las 6 de la mañana Ramiro lo internan en el Instituto Fleni, porque a raíz de este pseudo médico, pseudo maestro, como se hacía llamar él, como es, le estropeó totalmente los pies, las rodillas, la cadera, en un momento, perdonen, pero hay una interferencia de alguien. Nosotros la escuchamos perfecto. En un momento yo le dije a él, porque cuando Ramiro fue por primera vez, Ramiro había sido operado de caderas en el Fleni en el 2015, sí, y había quedado perfecta sus piernas, sus caderas, y cuando llegamos allá, al tiempo, a los meses, yo empiezo a notar que Ramiro tiene una pierna más larga que la otra. Y le pregunto, le digo, Ronald, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, sí, que... Y bueno, fue mal operado y al estirarlo yo, se nota la diferencia. No, no era eso. La cadera se estaba deformando. Ajá. Se estaba desplazando. ¿No? Bueno, los, sí. Las rodillas, hoy Ramiro las, no se puede parar porque las tiene dobladas, encogidas. Cuando empezó la pandemia, yo respeté todo el 2020, él seguía su negocio por Zoom, ¿no? Y hacía que los padres trabajen
en el cuerpo de los chicos. Sí. ¿Cómo podemos nosotros tocar una criatura, en el caso de Ramiro, con una parálisis cerebral, con una cadera desplazada, con las rodillas dobladas, ya no las podía estirar, los pies terriblemente mal? Yo no soy terapeuta, no soy kinesióloga. Es lo que yo le decía, yo no puedo tocar a Ramiro. Olga, y él le... Sí, perdón. Sí, no. Seguimos su relato atentamente. Sí, de por sí ya no es especialista. Quien se presenta como especialista, mucho menos, la verdad es una situación insólita, que un supuesto profesional, y si fuese profesional, dirigir maniobras a terceros que no son profesionales. La verdad que, bueno, es un despropósito total, y comprendo a veces la desesperación de la familia por ver bien a sus hijos, a sus nietos, ver progresar. Cuando nos enteramos de este caso hace unos días, que Norma empezó a trabajar con sus fuentes informativas, la verdad que en mi caso personal me sorprendí, me dio muchísima bronca, porque nosotros en su momento acompañamos gran parte del proceso de Ramiro. Invitamos a mucha gente a que se sume, a colaborar. Me acuerdo que Ramiro tenía que viajar a Salta porque este individuo atendía, tenía un consultorio en Salta. Mariela, su mamá, usted, bueno, colaboraban, organizaron festivales, rifas. Mucha gente se sumó. Lo hicimos de corazón, de onda, como se suele decir. Ramiro pudo viajar más de una ocasión. Y le pregunto, ¿notó mejorías usted, Mariela, la mamá de Ramiro, notó mejorías en Ramiro en lo que practicaba en su cuerpo este individuo? Lo que pasa es que al principio Ramiro, como yo le contaba, Ramiro había sido operado, estaba bien sus caderas, sus piernas, entonces a él le resultaba fácil manejar y engañarnos con que Ramiro se paraba, Ramiro en un año iba a caminar, claro, sí o sí, el tratamiento no retrocedía. Y ¿sabe qué pasa, Adrián? Lamentablemente uno a veces... él es un encantador de serpientes, sí, porque es así, encantador de padres desesperados. Pero uno, cuando le dicen, tu nieto, tu hijo, va a caminar... Y bueno, es el sueño que uno tiene. Sí, por supuesto. Sí. Y otra cosa... Tratamiento que además era carísimo, ¿verdad? No era algo que lo hacía benéficamente. Era carísimo lo que el servicio que este individuo estaba. Por Zoom cobraba en dólares, porque gracias a Ramiro él tenía gente de México, de Colombia, porque veían a Ramiro. Y bueno... para él era una propaganda, Ramiro. Pero claro, Ramiro después había que ponerle alzas en las zapatillas porque la pierna quedó una más. Y bueno, cuando le dije a él que yo me iba, porque realmente, cuando en el 2021 empiezan ya los kinesiólogos a trabajar con todo el protocolo, yo le dije que Ramiro necesitaba que se haga presencial. Sí. Pero ¿qué pasa? Ellos habían encontrado el negocio. El negocio era el Zoom. Claro. Ellos, poco personal, sí, y seguían cobrando las consultas. Exacto. Y trabajaban con el exterior. No, y bueno, ahí fue cuando, cuando me retiré, me insultó, me dijo que yo no le podía hacer eso al maestro. Digo, qué maestro, miren las condiciones que está Ramiro. Olga, quería como para darle un cierre a la charla, dos cosas. Primero, aclarar que este hombre no está detenido. La fiscal Valeria Curtade pidió la detención y el juez de garantías Gustavo Robles la denegó, no se la dio, porque de todos los delitos imputados, en principio quedó el de curandería, una suerte de curandero, así lo califican. No es ni siquiera ejercicio legal de la medicina, porque no ejercía la medicina, pero es importante aclarar que este hombre no puede trabajar. No puede trabajar, está privado de hacer esta actividad. Con lo cual, si alguien ve publicaciones de este hombre en redes sociales, automáticamente lo puede denunciar porque no está habilitado para hacer lo que hacía. Sí, yo lo único que le pido al señor juez, si me escucha, que realmente lo que tiene que hacer es que este hombre no vuelva a tocar una criatura más en su vida. Olga, ni él ni su pareja. Olga, le agradecemos la... Sí, diga, termine, por favor.
me deja, quiero pedirles disculpas a ustedes, a toda la gente que colaboró con nosotros, al municipio de Morón, a todos, porque ustedes nos ayudaron muchísimo y a nosotros nos engañaron. Y hoy nos sentimos culpables también no. y de que Ramiro tenga que pasar por todo esto y haber quedado con todos. Bien, Olga, le mandamos un fuerte abrazo. No son necesarios los pedidos de disculpas. Nos hemos sumado a la campaña en su momento para dar una mano a usted, a Mariela, la mamá de Ramiro, y fundamentalmente a Ramiro para que pueda mejorar. Bueno, salió como salió. Y por supuesto también sí, agradezco a todos aquellos que se sumaron. La verdad que, bueno, hay mucha tela por cortar todavía y ojalá que la justicia profundice la investigación y este individuo pague de alguna manera, más allá de no poder seguir tocando a ningún chico más, como lo venía haciendo, con alguna penalidad. Le mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, el deseo de lo mejor para mañana para Ramiro. ¿Sí? Gracias, Adrián. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy para todos. Adiós. Hasta luego. ¿Qué tema, Norman? ¿Qué tema? La verdad que escalofrío, ¿no? No, pues yo pensaba también, esto lo hablé con la propia fiscal, sí, que también estaba invitada a participar, lamentablemente por tiempo no pudimos entrevistarla, pero cuando uno como padre le dicen hay tal alternativa para mejorar la calidad de tu hijo y vas corriendo, no tengas ninguna duda que vas corriendo. Pero bueno, a veces lamentablemente las consecuencias son estas y no por culpa ni de la familia ni de quien acude a este tipo de terapias, sino... Bien. De los chantas que venden humo, no hay otra. Excelente, bueno, mañana lo vamos a estar leyendo en profundidad en Primer Plano Online. Dale, dale, gracias. Gracias, Norman, por esta investigación. Nos vamos, nos despedimos. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.